nuestro primero día de Año Nuevo, señores, felicidades. Espero que en este nuevo año todos tus sueños se realicen. 30, 30. Hoy es 30 de diciembre, ¿diciembre? Sí. Mañana es 31. Aquí hay una huelga porque no quieren venir a trabajar ninguno mañana. No. ¿Eh? Entonces, cuéntate el... Señores, feliz año nuevo, que Dios le ayude, haga sus planes para el próximo año. El próximo año no puede comenzar si usted tiene un plan. A largo y a corto plazo. Yo siempre trato de hacerlo de corto plazo, porque a largo es un poco más, hay que durar mucho. Así que haga sus planes, no sé cuál es el tuyo. Yo todos los años paro un proyecto. No sé cuál es el proyecto tuyo. No sé si es estudiar, si es seguir adelantando. Tú nunca puedes quedarte estático. ¿Por qué yo tengo 30 años que no paso? Porque yo personalmente dije que no es el que yo era, sino el yo soy. Usted tiene que procurar por ser el que usted. Hay mucha gente que vive del yo era. No, del fui. No, yo era esto. Yo era la esposa de fulano. No, yo soy Claudia Pérez, la cual la gente me ha puesto el nombre de la tora. Y una vez me dijo alguien que yo era gente porque era la mujer del general Jorge García. Eso me lo dijo hace 20 años. Yo he procurado siempre ser yo. Y constantemente mantenerme. El tema es mantenerse, señores, que es difícil. Porque el yo soy, el yo era, siempre va a estar ahí. Usted tiene que planificarse para mantenerse. Así que cuando Jorge se fue de la guardia o cuando él me votó a mí no me hizo falta guardia. A mí no me hizo falta que un chofer me manejara. A mí no me hizo falta nada de eso porque yo me preparé mentalmente para todo y para seguir siendo lo que yo soy y lo que seguiré siendo. Ah, que Danilo, porque Danilo, que si yo qué, ya Danilo pasó. Si Danilo no se quiso mantener en el poder, es su problema. Pero yo tengo 30 años en el poder, mi amor. Y seguiré. Búscame el disco ahí, yo sigo su vida en el palo. No, no, es que esa es su propuesta para el próximo año. Yo seguiré siendo Claudia y su vida en el palo. 30 años. O sea, una de Estado, exactamente. Una mujer de Estado. Y yo como guardia tengo que respetar a los presidentes de turno. Al presidente, dime dónde está el disco de mi ponerse en su vida, seguir siempre en el palo. Hay gente que están gritando en su casa, no porque yo era, no porque cuando yo fui, no porque yo. Señores, olvídese de eso, es mantenerse. Y un peleadita que me dijo,
Entonces, usted tiene que prepararse mentalmente, prepárese para que este 2021 usted siga su vida, deje botado hasta los hijos, deje botado todo el mundo. La vida es personal, señora, salvación individual. Usted tiene compromiso con sus hijos y su familia, para el que quiere, el que no quiere que siga su camino. Cuando Jesús iba, que estaba buscando feligreses o estaba buscando los apóstoles, le dijo una vez, Señor, déjame ir a enterrar que si yo quiero. Deje que los muertos tierren a sus muertos. Lamentablemente esto es para el que quiera seguir adelante. Uno se cae, uno se siente mal, le pasan cosas en el camino. Pero hay camino fácil, no. Según la actitud que tú asumas. Así que este 2021 yo espero que tú la pases súper bien junto a tu familia. Arranque la envidia, el odio. Señores, no vivan con odio. La gente vive con un odio interno personal. A todo el mundo le pasa eso, pero pídele a Dios para que Dios limpie su corazón. Y usted va a ver que su vida va a ser más fácil. Yo la cojo a Chelsea y a Risa. Y no es suerte, es confianza en Dios que yo tengo. Y que le he creído a Dios. Y que yo soy una de las niñas mimadas de allá arriba. Dice la palabra del Señor que usted, pues, ponte conmigo para que tú veas lo que Dios te hace. Yo sabe que yo soy una loca. Me lo probó un día. ¿Sabes lo que hizo el Señor conmigo? Una vez yo tuve una situación con, uno que es director ahora mismo del J2. Sí, con Cabrera Rice, el gago. Cabrera Rice, con un coronel hijo del diablo. Hermano, yo el Gina Dulú. Y esa vez, ese coronel, yo fui a darle una golpía. A la oficina de Jorge, sí. Se llamó el juidero. El juidero y me dejaron sola. Yo fui a orar al Señor. Y yo, Señor, tú sabes. Entonces el Señor me resuelve mi vaina rápido a mí. Porque Él sabe que yo estoy dispuesta a que me maten. Yo no voy a matar a nadie. Yo voy a porque usted me dé. Y te metí arriba para que tú me dé un trompón. Entonces Dios sabe que es una loca. Y Dios me resuelve mi vaina de una vez. No, no, porque Dios sabe. Dios dice en su palabra. ¿Por qué yo me agarro tanto a Dios? Porque dice en su palabra que Él no te manda prueba que tú no puedas soportar. Porque Dios está respetuoso tuyo y de ti como persona. Y que dice que delante de la fundación del mundo Dios te conoce y rompió el molde. Que nadie puede nacer como tú, ni como tú, ni como tú. Ustedes son especiales. Como yo, no es que yo me sienta mejor, no, es que Dios todo dice, después que tú naciste, yo rompí el molde. Nadie puede ser como tú. Entonces Dios sabe que es una loca. Entonces tú te metes conmigo y de una vez Dios te da lo tuyo. Porque Él sabe que yo soy una suicida loca. No, de verdad, yo he brincado, señores, yo he brincado paredes. Yo me enfrenté a tres perros de Doberman y los perros salieron huyendo. Cuando yo me monto. Cuando yo me monto, entrega lo malo. Que yo voy para que tú me arranques mi cabeza. No, no, yo voy. Oye, tres perros de Doberman. Me miraron así los tres y dijeron, mira, como que viene el diablo fue. Entonces, Dios sabe por qué, así que entréguese a Dios, tenga fe. Porque Él decía, no es fe. No es que suerte, la suerte no existe, es la fe que usted tiene. Cada rato yo me lo repito y en el salón me lo dijeron ahora cuando yo fui. Que gracias a los productos Picasso, yo lo que debió de traerlo, que me lavé la cabeza con ellos. No, no, yo, hay una ex amiga mía que se llena de odio porque vamos al mismo salón y ella me dice que yo tengo dañado. No, lo que pasa es que yo soy una mujer, que yo soy agradecida. Entonces yo he comprendido que el que yo le doy, eso viene para atrás. Que a los muchachos, usted sabe que no hemos picado nada. Están en lista de espera. Qué raro que hay uno por ahí que no. Dime, Tora. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Usted vio eso? ¡Ay, Jehová de los ejércitos! Así que hoy es el último día de este programa. Espero que este lunes o el martes, cuando estemos aquí, espero verlos a todos y a todas. Señores, el COVID, hay una situación con el COVID. Eso igual, el COVID es como el sexo. Que muy bien, el cariñito y vaina, la vaina se va de una vez. Ay, después te queda el SIDA, preñado. Entonces, la bendición, te quedan todas esas cosas. Entonces el COVID, tú sabes que el tema de las fiestas, cómo se ha alborotado las fiestas en las calles, la gente por ir a gozar un momento, se le pega el COVID. Se le pega, señores. ¿Y qué pasa cuando se le pega el COVID? Que fue por un momento de fiesta, por eso estoy relacionando eso y de algunos hombres precoces.
Te la atracó, familia. Entonces, lo que le quiero, el mensaje que le quiero dejar dicho es, señores, que un momento de fiesta, la gente quiere estar compartiendo, bebiendo con mi patrón, mi papá, mi patrón, mi patrón. Y todo el mundo quiere dar el fututeo, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, el chuqueteo, el titeo y toda esa vaina. Ya te sabe. Y la aglomeración y el COVID acechándolo a usted. La gente por estar mi patrón y para subirlo en las redes y vaina y para echar vaina y las mujeres con toda la nalga hecha y toda la vaina y su cabello puesto, yo lo entiendo, pero ahora mismo los hospitales hay problema porque no hay cama. Ahora mismo el Palacio Nacional tiene una rueda de prensa porque van a decir otras medidas restrictivas. No, pero van al mismo cirujano toditas. Van al mismo cirujano todas. Entonces, es bien chulo todo eso. Pero el lunes, el martes, que usted está, ay, me diagnosticaron con el COVID. Usted anemioso, porque usted sabe que nosotros, la gente de barrio, tenemos anemia. Falta escuchar. Señores, yo a mí me sacaban sangre y era para el suelo de la maldita anemia. Es verdad. De que me salgo la sangre, yo pensé, me dieron esa patada para ir tu pum para el suelo, la anemia. Entonces, usted anemioso del barrio, no, pero te lo digo, y hambre atrasada, y comiendo pati, cocote y pichirri. Agradezco a Jorge que después me dije, ¿cuántos pollos que tú quieres comprar? Dime. No, pero él me lo dijo, me mató el hambre. Entonces, te estoy diciendo la realidad de los barrios, y lo que yo... No, y mi amor, me compró 3 libros de cocina. ¿Y cuánto tú quieres? Toma esa tarjeta para la compra. 300 mil pesos para comprar un mensual de comida. Ya usted sabe, señor. Entonces, lo que le quiero decir es que por un momento de placer, un momento usted querer estar con el tigueraje y la vaina, y echarle vaina a la otra, y que yo me hice esto, me puse los cabellos. Yo estaba en el salón y estaban todas esas mujeres poniéndose cabello. La felicito. Yo no sé cómo lo aguantan esos cabellos puestos. Bueno, pero yo, eso no se hizo para mí, ni uña postiza, nada de esa mierda se hizo para mí. Entonces, yo entiendo eso, señores, vamos a cooperar con el ministro de Salud Pública y con el presidente Luis Abinader, que le mandó un mensaje al país de que se iban a tomar medidas restrictivas porque no se va a aguantar después la gente muerta. Claro, el presidente con el que iba a hablar, Germán, dijo que no, los periodistas tienen derecho a hablar. Claro, porque es una estúpida. Agradecemos a Luis que ve este programa y a la gente del DNI, a Soto, que es un abogado. ¿Tú te acuerdas cuando le ganamos a Daniel Alcántara? Sí, claro. Soto era los abogados, que es ahora el director de del DNI. Y el amigo que espero que ahora me pague, Antoliano, que ni un jugo me bebí de esa ganancia. Pero lo que le quiero decir es, señores, que vamos a cooperar todos. Por situaciones que vivimos en los barrios y por situaciones anémicas que tiene cada persona, la gente gorda, la gente con problemas de azúcar, con problemas de presión, a usted le da un COVID, usted sabe que por ahí mismo usted se va. Que se cuiden. Entonces, deben de cuidarse y escuchar. Yo sé que bueno, vuelvo y les repito, la música, el tititeo, la vaina. Ponme el disco de nuevo, porque ahí tú sabes que ponen ahora la foto enseñando. Ponme el disco ahí. No, porque a la hora en los videos es... subiendo la foto con señores, así es. Entonces todo el mundo queremos eso, pero ¿qué pasa? La enfermedad no tiene ojo. Ayer, señores, aquí me están escribiendo, dice aquí: toque de queda elimina gracia a libre circulación. Dice aquí, se modifica el decreto de toque de queda, elimina la gracia libre que de circulación. El toque de queda será de 5 a 5 de lunes a viernes a partir del día primero de enero. ¿Ya lo escucharon, señores? ¿Ya lo escucharon aquí? Se modifica el decreto de toque de queda y queda eliminada la gracia
que era antes, de 9, de 7 a 1. Todavía no he confirmado eso. No se ha confirmado. Pero vamos a ver. Vamos a ver si, qué pasa. Eso me tiraron eso ahí. Vamos a ver si es verdad, pero vamos a cooperar todos. Porque yo quiero que el día primero, pues yo me estoy cuidando y me estoy bebiendo, mire. Yo bebo invermectina. Yo bebo vitamina C. Yo me bebo 30 pastillas diarias de vitamina. Entonces usted me ve que yo siempre estoy en alta. Nunca en baja. Porque yo me estoy cuidando. Aparte de cuidarme y de ponerme a mí, pásame mi cosa aquí, J-Lo. De ponerme, de beberme todo eso. Te protege, ¿verdad? Tengo mi mascarilla y me protejo. Pero tú crees que el tiempo te va a esperar y que ya se acabó el mundo. No, señores, hay muchísimas navidades. ¿Esto pasó hace cuántos años? 100 años. En el 1920. 100 años. Pasó lo mismo, una pandemia. Mató 60 millones de... Epidemia cuando es local y pandemia cuando es mundial. Entonces, vamos todos a cooperar con las autoridades. El presidente quiere que usted se cuide. Porque eso, si usted lo llevan a UCI, ¿tú sabes cuánto cuesta llevarte a ti a UCI? 300,000 pesos diario. Wow. Claro, cuando tú estás, los medicamentos que te ponen para mantenerte vivo, buscar un ventilador que no tenemos mucho. Los médicos especializados, el médico que te quiera atender, la enfermera que te quiera atender. Entonces, si explotamos la capacidad de los hospitales, ¿qué va a pasar? Y los militares y los policías. Entonces, vamos a cooperar todos. Tenemos gerente, presidente. Un gerente. Mira, Abinader, un gerente. Sí, claro que sí. Y el ministro de Salud Pública. El mejor ministro. Un ministro que ha hecho un buen trabajo. Y necesita que todos cooperemos. Porque esto no es que el ministro. No, es que todos tenemos que cooperar. Así que vamos a ver qué pasa, señores, con estas nuevas restricciones que se van a poner. Cuando acabe la rueda de prensa que tiene el presidente. Y gracias, presidente, por escucharnos. Claro. El presidente me escuchó, el ministro de Defensa, hablé con el ministro de Defensa, Díaz Morfa, y está conteste de que nosotros los policías y los guardias somos hermanos. Somos hermanos y amigos, y entre nosotros no nos podemos pisar la manguera, porque el día, cada vez que la policía no tiene capacidad para reprimir a la sociedad, ¿quién es que viene? La guardia, que hay un maldito problema, presidente Luis, y ahí va a decir Danilo, señora, mi presidente Danilo, donde quiera que esté, lo quiero y lo amo, aunque nunca me recibió, y aunque me dejaron con una deuda en el Banco de Reserva, pero nada, Luis me la va a pagar, Luis dijo que la va a pagar, entonces yo te quito de bulla, porque yo le he creído a Dios y a Luis también. Así es, señores, que hay un lío en las Fuerzas Armadas ahora mismo. Los guardias se le van a amotinar a Luis Abinader. ¿Adivinen por qué? Quiero que me busque ahí en el Diario Libre, donde el presidente Luis Abinader le da Senasa Premium a los policías. Y la guardia, y la marina, y la fuerza aérea. Entonces así no, presidente. Cuando se tiran por usted por un hoyo, acuérdense que ahí, que cerca de usted lo que están son los marinos, los guardias, la fuerza aérea. No hay policía, presidente. Y lo primero que yo siempre he hecho en mi casa con el tema de seguridad, atender a la gente que están con uno. No, para que no vayan y te envenenen. Pero presidente, pero es una locura eso que usted ha hecho. Los guardias están llenos de odio, presidente. Están llenos de odio, dice ahí, gobierno mejora seguro de salud, agentes policiales con cobertura en un 100% de los centros de salud privado. Entonces, ya usted sabe que cuando se tiren por un hoyo con usted, esos guardias encojonados, que se van a pasar y que todito para la policía. Así no, presidente, acuérdense, ahí me sale colita ahí. A todas las instituciones se van a quedar. ¿Qué fue lo que dije? Vámonos todos para la policía. Presidente, se lo estoy hablando de verdad, fuera de relajo, presidente. Eso hay que corregir. Los guardias, un saludo a todo el equipo mío que está, lo tengo diseminado a nivel nacional. No, pero ellos saben. Los guardias saben que yo soy la voz de ellos y los policías también. Pero cuando los policías no pueden, ¿a quién llaman, coño? A la guardia, presidente. ¿Usted se está volviendo loco, mi presidente? ¿Usted se está volviendo loco? ¿Cómo te deja a los guardias, a los marines, a la Fuerza Aérea afuera? No está echando pelea.
No, se van a amotinar. Igual con el tema de los incentivos. Resuelvan ese maldito problema. Pero está bueno por traidores. A los policías, a los guardias que traicionaron. Yo espero que no lo traicionen a usted, presidente. Yo espero que no. Y si usted no le cumple lo que usted le dijo a los guardias, a los policías, ya yo se lo estoy diciendo por aquí. Solo estoy diciendo, presidente, que cuando se tire con un joyo, con las hijas suyas, con la mujer suya, con toda la gente suya, con los funcionarios, ya usted sabe por qué. Porque un guardia sin seguro, un guardia sin incentivo, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Y el PLD se lo tenía a los guardias y a los policías. Se lo tenía. Guardias que cobraban 40 mil o 50 mil pesos, están cobrando 25. Así no, presidente. A mí no me toca colita de eso. No. A mí sí. A usted le toca. A ella le toca. A ella le toca colita, pero no lo está cobrando. ¿Lo está cobrando? Está fuerte entonces. Presidente, usted sabe que no le voy a hablar mentira. El por exactamente que no le están dando nada. Entonces, así no se puede jugar, presidente. Esto es como los hijos que yo tengo tres. Hay una que siempre vive en problemas. No, ella vive en desgracia todo el tiempo, pero es por su forma de ser. Pero hay dos. Hay uno que se quiso sublevar y sabe lo que le pasó. Sacado de todo. La otra sabe que está sublevada y que ya está fuera de todo también. El otro que primero es pendejo y es loco y vaina. Sí, vaina, todo lo que tú digas, mami, todo. El más sabio. ¿Eh? Entonces, esto, presidente, acuérdese, presidente Luis, que usted es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía, que usted como el papá de nosotros, usted como es mi papá, presidente Luis, y si usted no le resuelve, aunque yo no tengo incentivo ni cobro otra vaina aparte, pero en cualquier momento lo puedo cobrar, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¿No, verdad, ministro de Defensa? Claro. ¿No, verdad? Están jugando con fuego, están jugando con fuego con eso, eso es una chercha. Y al ministro de Interior, mi pana fue, ese es mi pana, que no me dieron el anuncio para que no nos llenemos de odio todo. Tiene Chur, ese Chur es mi pana. Entonces, tengo un pueblano mío. Chur es de nosotros. Ah, ok, Chur es de nosotros. No, Chur me efusivamente me saludó. Pero el presidente está jugando con fuego con eso. Si yo no le doy a uno de los hijos míos y al otro se da cuenta, usted sabe lo que pasa en mi casa. Allá hay una que está llena de odio todo el tiempo. No, porque yo le di la jipeta nueva, la tiene, la utiliza el otro. Pero hay hijos que son malcriados, yo no, usted no tiene capacidad para tener. Y el otro, ah, entonces tú le diste la jipeta a Ingrid, la otra. Se ponen llenos de odio nuestros hijos. Entonces las Fuerzas Armadas son como sus hijos, presidente. Nosotros somos sus hijos. Que si usted no nos da a los cuerpos armados, usted no nos da nada, ya usted sabe lo que viene, problema. Problema, presidente. Así que yo se lo voy a dejar a usted, presidente Luis, y que qué bueno que le dio su boche a la diva. Bien, bien hecho. No, yo me la comí con yuca, porque en búsqueda que está, el presidente quiere ser, señores, no está durmiendo Luis. ¿Usted sabe lo que es la primera dama a las 3 de la mañana retuiteando? No se está durmiendo en esa casa. No se está durmiendo en la casa del presidente Luis Abinader de los malditos problemas que le están ocasionando los mismos compañeros del partido, porque no es la oposición lo que está allá sentado, haciendo gárgara con su cuarto. Claro, pero a mí me duele que a Luis le pase algo por un grupo de ladroncitos rastreros que él tiene alrededor de, y él lo sabe, grupo de fariseos que por Luis entonces andan robando de manos. Yo espero que Tony Peñaguaba, que no ha salido más nunca. No, me imagino que no debe seguir con la prepotencia que tiene. Que lo manden para Haití. No, no, que lo manden para Nueva York, que explotó ese consulado. Que estacionó, que vino de allá, que con todos los cuartos, allá cortan la luz. No le pagaba a nadie. Y mientras el gobierno pasó, a ver, se metió a un hotel a gastar los cuartos en dólares. Porque es un maldito loco. Que lo manden para Irán por ahí. Para ir para allá, una vaina donde no hiere ni nadie se acuerde de él. O para Laca, para allá, para que se fríe, porque te sigue caliente. Tú no lo estás viendo en ninguna reunión de gobierno. Pero vamos a hablar, señores, estos minutos con la gente. Pero para una musiquita, señores, que no esté para estresarse. Porque hay el chuquiteo molineo. ¡Ah, pero! ¡Oh!
Vamos a coger dos llamadas de la gente, señores. Vamos a coger dos llamadas antes que... Señores, usted sabe que estos tigres me quieren trabajar mañana. Mañana es 31. El día primero ya usted sabe que hicimos, se hace puente. ¿El lunes había fiesta? ¿También? Ah, pero esto es una Semana Santa. De hoy en adelante todo el mundo para su... ¿Usted también se quiere ir para su casa? ¿Usted escuchó lo que dijo ella ahí? No, que voy para atrás. Pero, ¿usted también está en eso? ¿Boicoteando el programa? No, yo voy para atrás, No, ya no, ahora no sabe. Iba bien y lo dañó. Camila, usted no quiere mandarle un saludo a su gente, venga. ¿Va para San Juan? Sí. ¿Y usted para dónde va? Buenas, ¿quién me habla y de dónde? Buenas. ¿Aló? Buenos días, ¿cómo está usted? Estamos vivos todavía, doña, ¿y usted? Gracias a Dios. Qué bueno, muy bien lo que usted está mencionando con relación a los guardias y a los policías, porque también a ellos les toca, pero quiero mencionar algo con aparte de lo que usted está mencionando, y es lo siguiente. El presidente ha anunciado de que le va a aumentar a los médicos y de que hay un por ciento, el 4% para la educación, pero a Prepara no ha llegado. Usted sabe que los maestros que solo trabajamos en Prepara estamos pasando hambre. ¿Usted sabe cuánto gana un maestro de Prepara por una tanda? 5,300 pesos. 5,300 pesos. Gana un maestro de Prepara. Muy fuerte. Y nosotros eso. Le hemos pedido a ese ministro que llegó que nos escuche, que no escuche. No es posible que un maestro, después que se pase varios años en la universidad, estemos cobrando. Hay maestros que estamos en Prepara con 10, 7 y 8 años. Gracias, mi querida amiga. Al ministro de Educación, que ya se sanó y que cuando él llegó todo el mundo le aplaudió. Eso es, ministro, usted dice que es priven humilde y vaina de eso. Pero parece como que se le está olvidando, regalando el dinero de educación, señores. Ahí hay gente con 28 millones mensuales. Está fuerte. 28 millones mensuales le están pagando a gente. Para que lo sepa. No, yo estoy investigando todo eso. Niurka, mi amor. Niurka está en Belenco. Niurka, vi que la van a votar ahora en enero. Eso fue lo que supe, Niurka, que te van a votar porque tú no resuelves. Hay gente que se vuelve loca. Buenas, ¿quién me habla? Buenas. Buenos días. Buen día, cariño, ¿cómo estás? Bien, le habla la señora Anicia, que llamó un día, la señora del té. Dígame a ver, querida del té. Yo te escuché cuando tú dijiste que tú estabas tomando el Melvertina y todo eso, pero déjame decirle que si tú haces el té que yo doy, tú no tienes que tomar Melvertina, eso es curativo. Gente que tiene problemas de asma, pecho apretado, ronquera, que es lo último. Nadie pero, cura, pero mándame esos sobres para probarlo, porque usted nada más llama para hacer la promoción, pero mándame esos sobres. Porque yo solamente doy los ingredientes y tú los... Ah, ya da los ingredientes. Exacto, si te agrega, te voy a hacer mi número de teléfono. Bien, para diga que el te número. Agregues y yo te voy a mandar el... Diga el número, diga el número, diga el número. 317-5757. 809-317-57. Te agrega mi WhatsApp. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Tengo otra llamada. Buenas, ¿quién me habla y de dónde? Buenas. Buenas, pásame la llamada, pasa esa llamada ahí, pasa que muchos minutos que tú me robas a mí. Tú te has pasado el año entero robándome minutos, abusador. Ah, buenos días. Buenos días, doctora. A tu orden, mi amor. Le habla Luciano desde el Bronx, New York. Oye, como tú confías tanto en Abinader, yo confío tanto en ti. Ahí es lo que tiene que tirar un decreto en el diputado ese que le faltó el respeto a la muchacha. En el general ese, a lo de Amé. Y a otro funcionario que pasaron ahí, que iba a mandar guardia para la frontera. Que tire un solo decreto y esa gente lo destituya y tú verás que todo el mundo se va a alinear.
Bueno, gracias al amigo del Bronx, señores. Ahora mismo dice, nuevo horario de toque de queda del 1 al 10 de enero, señores. Dice, libre circulación hasta las 7 de la noche, no es hasta la 1 como era anteriormente. Aquí está, no bajemos la guardia, dice el presidente, eliminará la gracia de libre circulación que va a ser hasta las 7 de la noche. De 5 a 5. Y la circulación hasta las 7 de la noche. El toque de queda hasta las 5 y la circulación, que usted puede andar en su vehículo bebiendo adentro, circulando hasta las 7. Señores, buen fin de año, que Dios le ayude, le guarde y nos vemos el día primero, el año que viene. ¡Nos vemos!